Esta es la historia de una familia humilde y trabajadora, seguramente como las que componen la mayoría de los hogares chilenos. Desde luego, a medida que ustedes la vayan conociendo, les será más difícil entender cómo fue posible que la persona que más sentido le da al hogar, como es un hijo, se transforme en el motivo central de una tragedia que supera todo lo inimaginable. Macarena Muñoz tiene 21 años. Vive con sus padres en Tirúa, un pequeño poblado al sur de Concepción. Terminó su educación media y ahora trabaja en el supermercado de ese pueblo. Sin embargo, en sus ratos libres, sirve de guía para trasladar turistas y trabajadores a una zona donde solo se puede llegar en bote. ¿Quién es el jefe del grupo? ¿Vienen todos juntos? Nosotros venimos solos. Entonces, nosotros los vamos a esperar acá a las 4:30, porque ese es el último viaje que hacemos, así que si es que llegan atrasados no los vamos a poder esperar. ¿Dónde nos vamos a juntar? Nos juntamos aquí mismo. Y ya saben, si quieren comer algo rico está el restaurante de la tía Maigo. Ahí es súper bueno y barato. ¿Ya? Nos juntamos aquí mismo a las 4:30. Ya, gracias. Oiga, ¿y mi papá llegó y se fue? Si tú sabís cómo es él, pues... Mira, yo también pensé que venía cansado, pero no, pues dejó la maleta y se fue. Dijo que volvía luego, eso sí, ¿eh? Yo no sé cómo aguanta un mes en esa isla. Bueno, tiene trabajo asegurado, le pagan bien, y eso es lo único que a él le interesa. Lo eché de menos. Parece que él también a ti, oye, porque dijo que quería hablar contigo. ¡Allá viene! Ay, qué bueno, porque esto ya va a estar listo. ¡Viejo! ¿A dónde te habías metido? Vengo de la iglesia. De la isla me mandaron con un recado para el pastor. Oiga, ¿y usted no saluda a su hija? ¿Cómo le fue? Bien. Parece que por la cara que trae no muy bien, ¿eh? ¿Me puedes decir con quién vaya a la playa los fines de semana? ¿A la playa? No traigáis nada de eso. En la iglesia me dijeron que te habían visto muy bien acompañado. Ya, ¿quién es él? Ah, debe ser José. Es un amigo. Nada de ese joven. ¿Dónde? Es de lobería. Ándate con cuidadito con los afuerinos. Ay, papá. Nada de ay, papá, ya te dije. Los verdaderos amigos llegan a la casa si no te dejáis de wea, ¿oíste? Hijo, no digas esas cosas. Si yo también siempre les digo lo mismo. Ya. Siéntense nomás que les voy a servir. Después alegan. Mardoqueo Muñoz, el padre de Macarena, es un hombre muy recto, miembro de la comunidad evangélica de Tirúa. Ha criado a sus hijas con particular celo y desde luego se desespera cuando ve que ellas se dejan arrastrar por los caprichos de su juventud. ¿Terminamos? Entonces avísale a la gente que se tome la hora de colación. Ya, pero yo le quería pedir si me podía ausentar por un par de horas. ¿Y no vas a almorzar? Por eso mismo, tenía que hacer unas cosas y quería aprovechar la hora de colación. Bueno, tendría que estar aquí antes de las 2 de la tarde, ¿sí?
verdad lo que me dijiste por teléfono? Sí, casi me desmayé de nervios cuando me contó. ¿Te dijo algo? Se nota que no lo conocí. En todo caso, le dije que éramos amigos nomás, sino que capaz que pusiera el grito en el cielo. Pero si tú soy mayor de edad. ¿Y tú crees que eso le importa? ¿Qué pensáis hacer? Tener más cuidado. Oye, ¿tú le contaste a alguien lo nuestro? ¿Yo? No. ¿Y a quién le voy a decir? Si tú sabes que aquí yo no tengo amigos. Bueno. En todo caso, yo creo que vamos a tener que dejar pasar algunos días. ¿Para qué? Para vernos, pues. Conociendo a mi papá, capaz que trata de hacernos la pillar. Te voy a echar de menos. Yo también. José Wenchuyin Naira tiene 25 años. Llegó a la zona procedente de Lobería para trabajar en una importante empresa forestal. Desde que conoció a Macarena, comenzaron a compartir sus vidas con todos los riesgos que implicaba para ella. ¿Qué pasa? Ahí viene mi papá. ¿Papá? ¿Qué hacemos? No sé, pues. ¿Usted puede saber qué andáis haciendo por aquí? Estaba conversando con mi amigo José. Así que este es tu amigo, ¿ah? Sí, él es José. ¿Y de cuándo acá los amigos andan abrazados? ¡Mentiroso, mierda! ¡Papá! Ahora yo los dejo solo. Ahí tenía a tu amiguito. Bueno, ¿y qué quería que hiciera? Cuando un hombre no es capaz de hablar conmigo frente a frente, ¿tú crees que va a tener buenas intenciones? Bueno, ¿y usted qué sabe? Si ni siquiera lo conoce, ¿ah? ¿Eh? A eso tenéis boca. Ya mierda, nos fuimos para la casa. ¡Ya, vamos! La actitud de Mardoqueo con su hija le hizo ver a este hombre que la relación corría peligros y deseaba continuar. Esta experiencia, José jamás la pudo olvidar. Buenos días. Hola. ¿Me mandó a llamar? Sí. ¿Cómo va todo? Bien. Ya se limpió el cerro ya. Yo creo que para el fin de semana está la producción. Bien. Quería conversar contigo porque me falta gente en el romeral. Pero está lejos ese fondo. Sí, lo que pasa es que quería que te fueras unos días para allá porque se me accidentó un viejo y me falta gente. Pero ya acá se acabó la pega. Acuérdese que mi contrato era para Tirúa nomás. Si no tenéis problema, nosotros nos encargamos de eso. Ya. Bueno, no sé, pues déjeme arreglar unas cosas y mañana le contesto. Bueno. Sin darse cuenta, el miedo genera en José la necesidad de replantear su futuro en la forestal. Hola. Hola. ¿Y a ti qué te pasó que llegaste tan temprano? Que el profesor no fue a clase, así que salimos antes. ¿Está la maca? Sí, ahí en su pieza debe estar. ¿Cómo te fue? ¿Lo viste? Me cansé de esperarlo. No salió. Qué raro. ¿Estás segura? A lo mejor no lo reconociste. Sabes, a mí también me entró la duda. Pero hablé con el portero y no lo veo hace dos días. Debe haberse quedado en el fondo. A veces se quedan a dormir en el bosque para empezar temprano con la tala. No creo. El portero muy feíto. ¿Sabes, el José, lo que te pasó? No debe tener ni idea, o si no ya me habría llamado. Le encantan los niños. Era la primera vez que José no daba señales de vida desde que ambos se conocieron.
Hija, ¿por dónde te había ahí metido? Te andaba buscando. Hola, mamá. ¿Qué te pasa? Que estás más pálida que gallina cocida, hija. ¿Te sentís mal? Es que he vomitado toda la mañana. Ay, fijo, que algo que comiste te cayó pesado. Es que tengo como un asco en la boca del estómago. No, para mí que es enfriamiento, ¿ah? Esa cuestión de andar en los botes para allá, para acá, aunque llueva, vaya a tener que ir al doctor, hija. ¿Le avisaste a la patrona? Sí, me mandó para la casa ahora. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues vámonos. No, es que estoy haciendo hora para ir al doctor. Ah, entonces yo te acompaño. No, mamá, no se preocupe, váyase para la casa nomás. Además que mi papá la debe estar esperando. ¿Pero cómo vaya a andar sola si te sentís mal y decís que te duele? No, si ya se me está pasando, si son estas náuseas que tengo nomás. Bueno, en cuanto salga el doctor, se va al tiro para la casa. Mire que me va a tener con el creo en la boca. Sí, mamá, no se preocupe, yo voy. Mientras tanto, ¿por qué no le dice a alguien de buena voluntad por aquí que le haga una agüita caliente? Eso le va a hacer bien. Sí, no, estoy tomando agüita ahora, no se preocupe. Siempre que no esté muy helada. Sí. En cuanto salga el doctor, se va para la casa. Sí, ya voy. Un cúmulo de dudas respecto a su relación y a su vida invaden a Macarena. Ella acaba de ir al médico y efectivamente no se trata de un simple malestar, sino por el contrario, el diagnóstico compromete el resto de su existencia. Ay, qué bueno que llegaste. Tengo las tacitas listas para el té. ¿Cómo te fue? ¿Te atendieron? Sí. ¿Y cómo te encontró? Para mí que fueron esos chicharrones que comiste los que te hicieron mal, ¿eh? No. ¿Qué? Habla, pues niña, por Dios. A ti hay que sacarte las palabras con tirabuzón. Bueno, ¿qué quiere que le diga, mamá? ¿Estás sorda o qué? ¿Qué te encontró el doctor, po? Estoy embarazada, mamá. ¿Qué? Bueno, no quería que le dijera cómo me fue. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo no me dijiste nada? ¿Hola? ¿Qué pasa? Norma, pregunta qué pasa. Está esperando un hijo. Está embarazada. No, a mí no me miré así, ¿eh? Porque yo lo supe recién. Viene llegando el doctor. ¿Estás trabajando para que me pague así? Yo no quise ofenderlo, papá, se lo juro. ¡Pero lo hiciste! ¿Cuántas veces te dije que tuviera el cuidado, ah? ¿Eh? ¡Ya no! No le voy a pegar ahora. ¿Saco nada con pegarle? ¡Si ya lo hizo! ¿Cuándo será el día que aún lo escuchen por la cresta? Si bien Macarena ya era mayor de edad, ella conservaba inocencia y candidez en sus actos. Y fue seguramente esta conducta la que permitió que quedara embarazada sin proponérselo. Señorita, ¿usted quería hablar conmigo? Ah, sí. Disculpe. Es que sabe que usted es la única persona que puede ayudarme. ¿No? Bueno, dígame. Es que yo llevo un tiempo ya saliendo con una persona que trabaja aquí. ¿Y qué puedo ayudarla? Lo que pasa es que llevo varios días tratando de encontrarlo y nadie ha podido darme una respuesta acerca de su paradero.
¿De quién estamos hablando? De José. José. José Huenchuñir. Ah, José Huenchuñir. Pero José ya no trabaja con nosotros. ¿Cómo? Si yo siempre vengo a buscarlo acá. José renunció. Le ofrecimos un trabajo en Romeral. No aceptó. Y se fue. ¿Se fue? ¿Y a dónde se fue? José es un patiperro. Nunca puede estar mucho tiempo en un mismo lugar. Yo creo que se ha ido a la obería, creo yo. Gracias. ¿Le pasa algo? No, no me pasa nada. Si quiere me deja su dirección y yo le aviso si tenemos alguna novedad. No, no, no. Yo voy a tratar de ubicarlo. Gracias. Efectivamente, José abandonó Tirúa. Pero su destino no fue su pueblo natal, sino Santiago, donde llegó motivado por la presencia de una amiga del sur llamada Sandra Necuñir, quien se desempeña como asesora de hogar desde hace un par de años. Y es también quien se transformará en la aliada más negativa de su vida. Hola. Hola. ¿Me demoré mucho? ¿Cómo llegaste? Bien. ¿Y tus cosas? Las dejé en la casa de mi hermana. ¿Está igualita? Ojalá. ¿Hace cuánto tiempo que no nos veíamos? Hace como 2 años. Así que tuviste una hija. Sí, po. Me cansé de esperarte. Hagamos algo. No me gusta quedarme a cerrar el domingo. Bueno. Pero dime tú. Que yo no conozco a Santiago. Vamos. Sandra y José se conocieron en la obería. Allá entablaron una férrea amistad que llegó incluso a un mutuo afecto de carácter sentimental que no pudo concretarse, ya que ella precisamente debía viajar a la capital. Hoy ambos se están reconociendo, sin saber a ciencia cierta qué puede pasar entre ellos. Sandra, ¿hace cuánto tiempo te quedaste viuda? Menos de 1 año. Pero ha sido lo que más me ha costado superarse, ¿no? Me imagino. Igual eras joven. No, no es por eso. Mira, yo nunca te conté. Pero él se suicidó. ¿Cachai lo que vi? No se lo doy a nadie. ¿Y la niña? ¿Y la niña qué? ¿Lo vio? No, por suerte que no. Estaba con mi hermana ese día. Ella creía que murió de un infarto. Nunca pensé que Santiago era tan grande. El tiempo pasó inexorablemente y Macarena se vio enfrentada al momento más emocionante de su corta existencia. De José nunca más se supo, de modo que se resignó a tener a su bebé como una madre soltera, con toda la sanción social que ello tiene en un pequeño pueblo como Tirúa.
El 14 de septiembre de 1997, emerge a la vida su hija que recibe el nombre de Camila. Desde aquel mismo instante, los abuelos privilegiaron su nacimiento y se olvidaron de todos los sinsabores que rodearon su gestación, para adoptarla de corazón y alma para siempre. Mientras la pequeña Camila recién abría sus ojos al mundo, en Santiago José se alegraba de haber encontrado al fin trabajo. La suerte le había sido esquiva en un principio, pero ahora se adjudicó entre muchos postulantes el cargo de nochero en un edificio de Las Condes. En otro ámbito, ignorando la trascendencia de su relación, José se puso a pololear con Sandra, quien lo acaba de llamar para darle una sorpresiva noticia. ¿Y por qué te demoraste tanto? Había el medio taco. Bueno, ¿y por qué no fuiste a trabajar? Me tomé el día hoy. ¿Qué? ¿Estás enferma? Eso creía yo. Espérame. Mi amor, voy a jugar un ratito afuera. ¿Quieres? ¿Qué? ¿Es bueno o malo lo que me vaya a contar? Depende. ¿De qué depende? ¿De mí? Voy a tener un hijo tuyo. ¿Qué? ¿Estás embarazada? Tengo 2 meses y medio, dijo el médico. No lo puedo creer. ¿Pero y qué es lo que depende de mí, si se puede saber? Que viva. ¿Qué? ¿Cómo no? ¿No estaréis pensando en hacerte un aborto? Mira, yo lo tengo. Siempre y cuando tú te comprometáis a tener hijos solo conmigo. ¿Entendí lo que te quiero decir o no? Sí, claro. Sandra maquiavélicamente estaba comprometiendo la palabra de José en un pacto cuya trascendencia maligna ambos ignoraban. Mientras tanto, en Tirúa, Camilita estaba siendo bautizada en medio de una efervescencia afectiva que concentró a toda la comunidad evangélica del pueblo. Ciertamente, los más contentos con la ceremonia eran los abuelos, para quienes su presencia le había dado otro sentido a sus vidas. Sin duda, los acontecimientos están desconectados, pero como una marca premonitoria de un desenlace fatal, entre Santiago y Tirúa suceden hechos que marcan fuertemente a los protagonistas de esta historia. Ahora José acude con nerviosismo al pabellón de urgencia del hospital, ya que fue avisado que Sandra, con 3 meses de embarazo, sufrió un accidente, por decirlo menos, extraño. Sandra. Hola. ¿Qué pasó? Que llamé por teléfono y no me quisieron decir nada. Hice mal una fuerza. La vecina me trajo de urgencia. ¿Tuviste problemas con el embarazo? Perdí la guagua. Camila. Sí, pues mi amor, ¿qué está haciendo allá afuera que hace tanto frío? Estaba echando carbón al brasero. Pero cuántas veces le he dicho a mi niña que no quiero que haga fuego y que un accidente no cuesta nada.
y una desgracia menos. Así que prométame, nunca más. Eso. ¿Se tomó su remedio? No, iba a hacerlo ahora. Le voy a ir a buscar un vasito con agua. No, si esta está limpia todavía, mi amor, gracias. Llegó mi mamá. Ay, vaya a buscarla entonces, por Poliquita. Camila creció en medio de un hogar lleno de afecto. Muy pronto reconoció a su abuelo como su padre, de modo que aquel referente no era precisamente una falencia en su vida. ¿Papá? Camilita, mi reinita, ¿pero qué anda haciendo por aquí, mijita? ¿Le guía mucho? No, ya estoy terminando. Es que mi mamá está preguntando por usted allá adentro. Bueno, ¿y usted no la estaba cuidando? Ya le di los remedios. Ah, sí, porque usted es la enfermera de la casa, ¿no es cierto? Ya. Mira, vaya y dígale a la abuelita que ya voy. ¿Eh? Vaya, corra. Ya, papita. Apúrate. Cuidado. Oiga, ya está haciendo frío. ¿Por qué no se entra mejor? ¿Ella nunca te ha preguntado por su papá? No. Usted es su único papito. Sí, lo sé. Pero sería bueno que tú le hablaras. ¿A qué se refiere? Que no me gustaría que cuando vaya al colegio la traten de guacha. Tú sabés cómo son los cabros. Sí. Yo también lo he pensado. Y de ese gallo, ¿lo has vuelto a ver? No. Nunca traté de buscarlo tampoco. Porque es bueno que sepa que tiene una hija. Yo creo que es bueno que Camila sepa que tiene un padre. Y que yo soy solo su abuelo. ¿Qué me quiere decir? ¿Quiere que trate de buscarlo? No, lo que quiero es que la reconozca. ¿Y usted cree que vale la pena? Ya te dije. Ella necesita un padre. Y tú, una ayuda económica. Yo no tengo la vida comprada. ¿Sabe que me dijeron que viniera a hablar con usted porque necesito que me ayude? En abril del año 2000, Macarena acudió al consultorio jurídico de Tirúa para solicitar gestiones que le pudieran ayudar en el reconocimiento de paternidad de Camila. Ahora la pequeña tiene 3 años y recién entiende que además de su abuelo, tiene un padre. La causa no fue fácil, ya que a esa altura nadie conocía el paradero de José. Su vida en Santiago había adquirido normalidad. Su relación con Sandra creció, aunque aún permanecía viviendo con su hermana Herminia, subrayando así el perfil de un hombre incapaz de establecer relaciones que lo comprometan más allá de la cuenta. ¿Y tú? ¿Todavía no te había la pega? Te estaba esperando. ¿A mí? ¿Y para qué? ¿Te sirvo desayuno? No, gracias. Cuando como después no me quedo dormido. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás con la Sandra? ¿Estamos bien, po? ¿Por qué? Me imagino que pensáis irte a vivir con ella, ¿o no? Sí, yo creo, pero más adelante. ¿Por qué tanta pregunta? ¿No pensís que te estoy echando? Es que lo digo porque te veo que te aseguraste en el trabajo. Sí. Ya, pero es que todavía no se lo he dicho. Es que te vaya a tener que ir con cuidado, po. Te llegó esto anoche. ¿Qué? Viene de Tirúa. Es una notificación. La Macarena.
¿Lo leíste? Sí. Es que pensé que era algo importante, por eso lo leí. No me digáis que no lo sabía. Hola, buenas noches. ¿Aló? ¿Podría hablar con José, por favor? Sí, con él. ¿Con quién hablo? Hola, soy Macarena. ¿Macarena? Ah, hola. Hola. Quería saber si habías recibido la notificación. Sí, sí. La recibí. ¿Y ella cómo está? ¿La niña? Bien. ¿Cómo se llama? Camila. Me imagino que no tendrás problemas en reconocerla, ¿cierto? No, no, claro. Por supuesto que no. ¿Entonces vas a venir? A ella le gustaría mucho conocerte. Sí, a mí también, pero ¿qué? ¿Pero qué? Lo que pasa es que me gustaría que retirarais la demanda antes. ¿Retirarla? ¿Y por qué? Bueno, porque a mí igual se me complica un poco ir al sur en esa fecha. Y no sé si tú sabes, pero igual no llevo mucho tiempo en la pega. Bueno, pero yo no sé si puedo ayudarte. Esos son problemas legales. Ya. Sí. Bueno, no sé, ahí voy a ver cómo lo hago. Bueno, ve tú. En todo caso, te dejo mi número. Sí. Dime. Las cartas estaban echadas. Macarena no lograba sospechar que el simple derecho a que reconozcan a su hija se iba a convertir en un torbellino de oscuras intenciones. Ay, mijita, contesta el teléfono. Debe ser su mamá. ¿Aló? ¿Aló, Camilita? Sí, sí, con ella. ¿Hablas con tu papá? Papá, ¿dónde estás? En Santiago, trabajando. Me han dicho que eres muy bonita, ¿es verdad? Sí. Tengo ganas de conocerte. Yo también. ¿Cuándo vas a venir? A fin de mes. Te voy a estar esperando. Bueno, chao. Un día de esto te vuelvo a llamar. Chao. ¿Quién era, Camilita? Mi papá. ¿El viejo? No, mi papá es Santiago. ¿Qué quería? Dice que quiere venir para conocerme. De acuerdo a los especialistas, los crímenes no empiezan cuando el victimario agrede a la víctima, sino mucho tiempo antes. Pues bien, José está aparentemente dispuesto a enfrentar su responsabilidad. ¡Sandra! Pero antes, debe romper de algún modo el compromiso que hizo con ella. Y lo cierto es que se inicia también el curso de un inminente desenlace fatal. ¿Qué estás haciendo aquí? Quería conversar contigo. ¿Pero por qué no me llamaste por teléfono? No, no. Tiene que ser personalmente. ¿Tenéis tiempo? No mucho. Ojalá que la señora Jimena no se dé cuenta. Dime. Bueno, nada. ¿Tú te acordáis que yo estuve como un año en Tirúa, ¿cierto? Sí, pues si yo misma te fui a dejar al terminal cuando te fuiste a la avería, ¿no te acordáis? Sí. Mm. Bueno. Es que ya conocí a una niña. Mira cómo se van sabiendo las cosas, ¿eh? ¿Y? Y terminé con ella cuando me vine. Y ahora la huevona te vino a buscar. ¿Eso? Creerme, yo no sabía. Oye, pero me podía explicar, sabes que no entiendo nada. Que se quedó embarazada. Tenía un hijo, güey. Tenía un hijo. Hija. Se llama Camila. Soy un mentiroso. ¿Por qué me engañaste?
Te juro que yo no tenía ni idea. ¿No sabía? ¿Y cómo sabías ahora? ¿Cómo te enteraste hoy día y no sabías ya antes? Porque ella me escribió. Sabía. Sabía que algo iba a pasar, sabí. Aquí lo sentía. La confesión de José hizo desatar en Sandra una serie de contradicciones vitales. ¿Sí? ¿Ya? Un momentito. Lo que supo Sandra no solo no fue de su agrado, sino que era el comienzo de una pesadilla cuyo final a estas alturas ni ella misma podía imaginar. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Mire, mi nombre es Daniela, soy hermana de José. ¿Mi hermana de José? ¿Qué desea? Usted tiene una hija con José, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Es que yo, como soy su tía, me gustaría conocerla. ¿Y por qué no llamo José? No sé, seguramente no está muy en la buena con usted por lo de la demanda. Mire, ¿sabe qué? Yo ahora estoy en pleno trabajo y no puedo atenderla. Pues espere, espere, por favor, mire. ¿Sabe? En realidad yo la llamaba para invitarla a Santiago con mi sobrinita. Disculpe, pero ¿sabe qué? Yo no creo que tenga tiempo, la niña está estudiando. Pero muchas gracias igual, ¿ah? Chao. La calma era aparente en el hogar de Camila. Pero a los llamados de José se sucedieron los de Sandra, quien de mutuo propio comenzó a urdir un plan cuyo final aún era incierto. La pequeña es la vida misma para Macarena y sus padres. A pesar de su corta edad, actuaba como una pequeña mujercita, ya sea haciendo el aseo, cuidando a su abuela o esperando con el brasero encendido la llegada de su madre. Hola. 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 ¿Qué hay de cierto que la Camila habló con su tía? Sí, sí, ella fue la que contestó al teléfono, salió corriendo, tú sabes cómo es. Dice que la invitó a Santiago. Sabí perfectamente que no tenéis nada que hacer en Santiago, ¿eh? Yo nunca he dicho que voy a ir a Santiago. No, yo digo nomás. A mí me parece bien que la niña conozca a su padre. Pero esta señora, esta, ¿cómo es que se llama? La tía Daniela. Esa, la tía Daniela, la empezó a entusiasmar. Yo creo que sería bueno que si tú hablas con ella le dijeras que esas cosas no se hacen. A propósito, ¿has tenido noticias de él? ¿De José? Sí. Sí. Ha cambiado un poco. Siempre me pregunta por la Camila. De hecho, me pidió que levantara la demanda para poder tener libertad de verla. ¿Y cuál es que vino cuando el juez lo citó? Porque como entró a trabajar hace poco, le daba no sé qué pedir permiso. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Quién lo iba a pensar? Yo creo que levantar la demanda sería lo último que podía hacer. Ten cuidado. Mira que este José es capaz de engañarte por segunda vez. Tómate. Sandra. Estoy en el baño. Hola. Oye, esa cara, ¿qué te pasó? No quiero sacar la demanda. Puta esa huevona, te sigue molestando. ¿Por qué no la mandáis a la cresta? No puedo. Si no, voy capaz que me metan preso. Mira, dile que si te sigue molestando, no vaya a reconocer a su hija. Si mi único problema es la fecha. Eso te pasa por andar haciéndote el papito. ¿De qué estás hablando? Ay, ¿crees que no sé que habléis por teléfono con tu hija? Bueno, ¿y? Que te están agarrando las bolas, pues, weón. Mira, ¿crees que te diga algo? No sé qué hacer. Si la reconozco, capaz que después pueda sacármela de encima. ¿A la mamá? ¿Te cabe alguna duda, acaso? Si es que me tiene acorralado. Ay, esa mina quiere volver contigo, si es obvio, pues, weón. Oye, ¿cuántas veces te tengo que decir que yo no quiero nada con ella? Mira, Sandra, no sé. Haz lo que quieras, pero elimínala de mi vida.
Las palabras de José calaron muy hondo en la mente de Sandra. Sin dudar, entendió aquello como un grito de auxilio. Y sin pensarlo dos veces, se dispuso a cerrar el capítulo más negro de su existencia. La frase, "Elimínala de mi vida", no tenía otra lectura que acabar con la existencia de Macarena. Y eso es lo que comienza a planear desde ahora. ¿Llegaste hace mucho rato? Más o menos. Tráigame una cerveza. ¿Quería otra? Sí, pues. Dos. Bueno, ¿y? ¿De qué se trata? No me dijiste nada por el teléfono. Mira, primero que nada, me tenés que prometer que esta cuestión tiene que quedar entre tú y yo. Tienes que morir pollo. Ah. ¿Mm? Si vos sabés que yo soy tumba. ¿Cómo andáis de tiempo? Depende. ¿Y de billete? Regulé que no. ¿Cómo te verías con 200 lucas en efectivo? ¿Te ganaste la lotería? Esta cuestión es seria, weón. Necesito que me acompañes al sur. Tengo algunas deudas pendientes que saldar allá. ¿Y qué monos pinto yo? Hay una minita que me tiene con sangre en el ojo. ¿Por qué tanto odio? Porque me cagó. ¿Y cómo? Ya lo mismo. ¿Vay o no vay? Sí, por esa plata. Claro que voy. Pero todavía no me has dicho nada lo que tengo que hacer. Hay que borrarla. ¿Aló? ¿Sí? Maca, teléfono. ¿Aló? Hola. Mira, tú hablas con Daniela, la tía de Camila. Ah, hola, ¿cómo estás? Bien. Mira, sabes que con mi esposo estábamos pensando en ir a darnos una vuelta por allá. ¿A Tirúa? ¿Piensan venir? Bueno, es que, ¿sabes que quiero conocer a la niña? Tengo tantas ganas. Claro que si a ti no te molesta, por supuesto. No, no, por mí no hay problema. ¿Y el José no piensa en venir? Sí, 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 él va a ir. Pero al comparendo, nosotros queremos ir antes. Igual me gustaría decirle a mis papás para que preparen el alojamiento. No, 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 no te preocupes. Si nosotros tenemos unos parientes allá y no tenemos solucionado el tema del alojamiento. Pasado mañana llegaríamos, sacamos el pasaje a las 11. O sea que se vienen mañana. ¿Y cómo los voy a reconocer si no los conozco? Mira, nosotros con mi esposo vamos a estar vestidos enteros de negro, para que no te confundan. ¿De negro? Todo de negro. ¿Te parece? Bien, supongo. Bueno, entonces nos vemos. Oye, lleva la Camilita. Sí, no hay problema. Chao. Entonces tuvimos que poner una constancia ante Carabinero que estábamos recibiendo amenazas de muerte de un número que quedó registrado porque yo transferí el teléfono a la compañía y en eso quedó el número registrado de la compañía y era de un celular. Y eso consta en el expediente que las llamadas las hacía Sandra. O sea, está verificado que las llamadas las hacía Sandra de un celular. O sea, ella se hacía pasar a la vez por Macarena. Y a Macarena le decía que hablaba con la hermana de Hernán. La tía Daniela viene por mí, ¿verdad? Sí, mi amor, ya te he dicho.
Viene porque quiere conocerte. ¿Y mi papá cuándo viene? ¿A fin de mes? Se va a quedar con nosotras, ¿verdad? No creo. Ya, pero ahora quédese dormida si mañana me quiere acompañar al terminal, ¿ya? Buenas noches, mami. Buenas noches, mi amor. ¿Se quedó dormida ya? Yo creo que sí, por lo menos cerró los ojos. Ay, que ha disfariado todo el santo día con el asunto de la tía. Sí. Al menos la tía ha mostrado preocupación. Lo que es el padre. Ah, si no fuera por la demanda, dudo que vendría. Igual aceptó reconocerla. Eso es lo que queríamos, ¿no? Poquito tarde, digo yo. Después de 3 años. Esto de que la tía venga primero, espero que no sea una estrategia para que tú retires la demanda. Viejo, no se me había ocurrido pensarlo así. No, yo ya les dije. No pienso retirar la demanda. ¿Qué voy a hacer? Panchuquita. Ah, ¡qué rico! ¿Te ayudo? Ya. Con esto tenemos. Bueno, lo único que encontré, pues. ¿A qué hora sale el bus? Nos van a avisar por parlante hoy. ¿Trajiste el copete que te pedí? Mira que la noche en el bus es larga, ¿eh? Sí, sí, compré, pero con las 5 lucas que me diste no me alcanzó, así que tuve que ponerte mi plata. De ahí arreglamos. Supongo que no le dijiste a nadie lo de ella. ¿A quién le voy a decir? Ya vamos. Sandra y Bastián, premunidos de un pequeño arsenal etílico, emprendieron viaje a Tirúa. Para ellos el motivo era casi anecdótico, pero en realidad tenían la insana misión de acabar con la vida de Macarena. Pero al contrario de estos funestos propósitos, la pequeña Camilita estaba ilusionada con ir a buscarlos. Uy, ¿qué les pasó que se levantaron tan temprano? Se cayeron de la cama. Acuérdese que hoy día llega la hermana del José. Yo me comprometí con ir a buscarla. Sí, será bueno que lleves a la niña. Yo digo porque ligerito va a empezar a caerle la... No importa porque yo quiero conocer a mi tía. Se durmió pensando la idea de ir a buscarla. ¿Usted sabe cómo es cuando se le mete una idea en la cabeza? Oye... ¿Los vas a invitar a tomar desayuno más que sea, ya que no se van a quedar a alojar aquí en la casa? Es que no sé cuáles son sus planes. Igual los voy a invitar. Mi tía viene a conocerme a mí y después vuelve a Santiago. ¿Y a qué hora llegan, oye? A las 9, según averiguo en el terminal. Pero usted sabe cómo son esos buses, nunca llegan a la hora. ¿Y cómo los vas a conocer entre medio de tanta gente? Vienen de negro. ¡Uy, si está enterada de todo, mi pirigüina! Y ustedes todavía no se van. ¿Atrasadas van a llegar, pues? Que esta niñita no me deja ni peinarla. Ya, vamos. Papito, ¿por qué no nos acompañas? Ay, mi reinita. Me hubiese gustado acompañarlas, pero resulta que tengo una reunión con el pastor. Bueno, si termino antes... Voy a acompañarla aunque sea al desayuno, ¿no le parece? ¡Ya! Despídase de los abuelitos. Chao. Dale un beso. Estos son los instantes en que el corazón acelera sus latidos. Cuando alguien intuye que puede pasar algo malo. Eso sucede con Mardoqueo en esta última despedida. Pero Camila este día se levantó feliz y radiante. Sus únicos parientes habían hecho un largo viaje solo para conocerla. Macarena, consciente que su hija estaba obsesionada con sus tíos, no tuvo otra opción que darle en el gusto. Y llegó hasta el terminal para promover ese increíble encuentro cuyo autor intelectual fue el propio José.
buenos días, disculpe. Usted debe ser Daniela. Tú eres Macarena. ¿Sí? Hola, mucho gusto. Hola. Mi linda, tenía tantas ganas de conocerla. El espacial, mi marido. Hola. Bueno, ¿y cómo estuvo el viaje? Yo no me di cuenta que anduve viajando. Es que trajimos bencina para pasar la noche. Bueno, ¿y tienen todo su equipaje ya? Todo. Tú me dijiste que el viaje era corto. Se pone chistosito cuando toma. Pero se le pasa luego, sí. ¿Sabe que mi mamá nos está esperando con desayuno? ¿Vamos? No, no podemos. Mi primo nos está esperando. ¿Y vive lejos? Cerca de Quibico, dijo. Pero si me dijo que las invitara, pues vamos. Ay, es que no sé si podamos. Pero vamos, si vamos por el día, vamos y volvemos. Van a hacer hasta un asado, ¿por cierto? Sí, claro. Vamos, mamá, que quiero estar con mi tía. Bueno, vamos, pero vamos a tener que pasar a la casa primero, sí, a buscar una barca porque está haciendo frío. ¿Quedamos lejos? No, 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 a 10 minutos nomás. Ya vamos, pues yo las acompaño. Tomemos un taxi y yo lo pago. Ya, por allá sí. Así que me quería conocer, mi reina. ¡Mamá! ¡Aquí estoy! ¿Ya llegaron? Sí. Ya. Entonces que pasen a tomar desayuno nomás y está listo. No, es que están apurados. ¿Apurados? ¿Y para dónde piensan ir? Es que lo están esperando unos parientes en Quibico. Ay, ¿y la Camilita? Está con su tía allá afuera, si yo vine a buscar un abrigo nomás porque está haciendo frío. ¿Cómo que ustedes también piensan ir? Sí, pues sí, ¿qué quiere que haga? Si la Camilita ni se ha despegado a su tía. ¿Pero a qué hora van a volver si Quibico no está tan cerca? Yo pienso que en el bus de las 4. Bueno, ahí le serviré 11 entonces. A tu papá ya va a estar a esa hora y dijo que quería conocerlo, ¿eh? Ya, pues. Ahí nos vemos. Chao, mamita. Chao, mijita. Y cuida a la niña, pues. No se vaya a resfriar y después está devolviendo. No se preocupe. El 3 de junio del 2001, Macarena, Camila, Sandra y Pacián emprendieron rumbo al poblado de Quibico. Macarena se dejó llevar por el encanto de su hija, quien estaba ilusionada con sus supuestos tíos. Pero de no haber sido así, de buenas ganas se hubiese quedado en Tirúa. Estos son los instantes en que los ojos no están lo suficientemente abiertos o son impotentes para ver qué acontece en la mente de las demás personas. Un poco esto le sucede a esta joven madre, quien viaja sin tener claro cuál es su destino, y lamentablemente su ceguera eventual la hace arrastrar a su propia hija. Sin embargo, su extrañeza comenzó cuando el bus que lo llevaba se detuvo en la mitad del camino. Aquí si todavía falta para Quibico. Sí, pero es que mi primo tiene camioneta y nos va a llevar. Si su casa quedaba al interior. ¿Y a qué hora te dijo que lo iba a pasar a buscar? Como a las 11, más o menos. Sí, pero mira la hora que es. Pues ya se tiene que haber aburrido ese juez. Tenés razón. Oiga, ¿por qué mejor no tomamos un bus de vuelta? Sabe que la niña no se siente nada muy bien. Ay, pero si queda acá al lado, pues si queda cerca, vámonos a pie. ¿A pie? Sí, pues. Mira, ahí hay una corta, llegamos al tiro. El plan entre Sandra y Pacián contemplaba esta mentira sobre su supuesto primo. Por cierto, su afán era convencer a Macarena y a su hija para llevarlas a un lugar más solitario. La situación es difícil. Macarena prevé algo extraño, pero no tiene argumentos para abortar esta idea.
Ella, sin embargo, ignora que de este largo viaje puede que no tenga regreso. Bueno, yo creo que ya hay que irse por la corta de camino nomás. Yo llevo a la niña chica. No, déjeme, yo la llevo. No, pero... No, déjeme, yo la llevo. Yo la llevo en brazo mejor. Sí, sí, más tarde que una mujer. Que la niña está cansada. Sí, yo creo lo mismo. Este lugar está bueno. Sí. Te dice cómo y cuándo. Yo obedezco nomás. Mamá, quiero pipí. Quédense aquí, pues yo la llevo. No se preocupe, si yo puedo llevarla. Pero si yo conozco bien este lugar, mi marido la cuida a usted. ¿Vamos, mi amor? Así que usted tiene agarradito las bolas al papá de la cabra chica. No entiendo lo que me está hablando. Ya, cuénteme, amigo. ¿Ah? Si yo no le cuento a nadie, yo muero pollo. ¿Ah? Palabra de hombre. Sabes que voy a ir a ver a la Camila. No, ¿dónde va? ¡Oiga, suélteme! ¿Qué? ¡Suélteme! Me voy a cortar, pero siéntese ahí, quédese quieta. Siéntese ahí. Le dije ya, pues. ¡Camila! ¡Camila! Yo jugando. Yo voy a jugar. ¡Camila! 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 Sin compasión alguna, ni mucho menos respeto por el ser humano, Sandra y Bastián dieron rienda suelta a sus pasiones más oscuras,
y le quitaron la vida a esta joven madre y a su pequeña hija. El crimen fue alevoso. Los detalles de aquella golpiza son tan macabros que más vale no mencionarlos. ¿Qué pasa? No me digas que todavía no llegan. No sé lo que pasa, viejo. Cuando anda con la niña nunca llega tarde. Y ahora ya debe ser más de las 5. ¿Pero tú hablaste con ellos? ¿Dónde dijeron que iban? Me dejaron con el desayuno servido sin ni siquiera quisieron pasar. Bueno, según la Macarena iban muy atrasados. ¿Ni siquiera pasaron a saludarte? Yo lo miré de lejos nomás. ¿No te dieron mala espina? Ay, viejo, ¿qué estáis pensando? Son los tíos de la niña, ¿qué le va a pasar? Si es la hermana del José ese, no debe ser de los trigos muy limpios. También, no me pongáis más nerviosa de lo que estoy, po. Bueno, total, ella anda con la Macarena, que es su mamá. Ella no va a dejar que le pase nada malo. Sí. Bueno, si no llegan en 2 horas más, voy a ir a los carabineros. ¿Por qué no esperamos un ratito más? Anda a saber tú si fue la micro la que pasó a quedarse en pana. Tú quédate aquí. Yo voy a ir al terminal. Si algo le pasó a la micro, ellos tienen que saber. ¿Cuándo desapareció? Salieron muy temprano en la mañana, pero ya debían estar de vuelta. ¿No se habrá atrasado? No. No sé, pero tengo la sensación de que el José anda detrás de todo esto. ¿Y el José? ¿Quién es el José? Es el padre de mi nieta. Él tiene una demanda para que la reconozca legalmente. Mire. Aquí tengo su teléfono en Santiago. Estoy seguro que no lo encuentra ahí. ¿Y él tiene domicilio ahí? Sí, sí. Ya. ¿Aló? ¿Don José Huenchuñir? Ya. Es él. Don José. Buenas tardes, mire, usted habla con Carabineros de Chile. Acá tengo un señor, ¿no es cierto?, en la oficina de guardia, que está haciendo una denuncia por presunta desgracia. El 5 de junio del 2001, 2 días después que Sandra y Pacián mataron a Macarena y a Camila, José Huenchuñir llegó hasta el juzgado de Cañete para comparecer en el caso de paternidad. Mardoqueo Muñoz asistió hasta este recinto para ver si aquel hombre sobre el cual caían todas las sospechas le daba alguna señal sobre el paradero de su hija. Como era de suponer, o mejor dicho, de acuerdo al macabro plan que le quitó la vida a 2 inocentes mujeres, José no tuvo problemas para poner la firma y reconocer a Camila como su verdadera hija. Los cuerpos de las víctimas no aparecieron. La policía buscó, hurgó y entrevistó a cuanta persona pudiera estar ligada a Macarena y a su hija. Sus padres y abuelos movieron toda la comunidad de Tirúa para hacer causa común en su búsqueda, pero todos los intentos fueron vanos. Sin embargo, el 14 de julio del 2001, 45 días después de su desaparecimiento, estos 2 jóvenes estudiantes
que recorrían el lugar con otros fines, se encontraron con el más espantoso de los escenarios. Yo llegué al mismo lugar donde sucedieron los hechos. Lo único que no alcancé a ver la niña colgada. Esa parte no la vi. Pero me mostraron el árbol donde estaba colgada, el gancho donde fue colgada. Tomé las cosas con mucha calma, porque había llorado tanto que ya no había lágrimas. Incluso traté de ayudar a bajarla del cerro al camino. Y yo le decía, muéstrenmela, yo las quiero ver. Porque a Camila la tenían dentro un saco, como cualquier cosa, amarrada el saco ahí. Y mi hija la bajaron en una camilla, envuelta con saco y un cordel. Cuando estaba viva su hija, ¿qué le exigió en relación a su nieta a usted? No, yo lo más que le exigí, que la niña no se movía nunca más del lado de nosotros. A ese punto. ¿Qué siente ahora cuando recuerda a Camila? ¿Cómo le decía Camila a usted? Ella me decía tata. Imagina que usted la tomaba en brazos y la acompañaba a su trabajo. Usted era su verdadero padre. Esta es la cárcel de Concepción. Aquí está recluido Pacián Contreras, de 31 años. De acuerdo a su ficha carcelaria, es analfabeto. Su testimonio está cargado de contradicciones y en un acto que grafica su nivel básico, descarga sobre su compañera, Sandra, toda la responsabilidad sobre el crimen. Este es su testimonio. ¿Qué sucede cuando llegan al terminal? Ella traía en un bolso, traía licor. Y ese licor de allá venía tomando, y como yo era bueno a tomar. Caminamos, y ahí me dijeron, no, vamos por aquí vamos a lo derecho allá. Y subimos para arriba, de poco a poco, y yo iba bien, bien jodido, íbamos tomando harto. Y le iba cargando de a poco. Tomamos, al ratito lo daba, y ahí estuvimos sentados un rato. Íbamos tomando. Y después la mujer de allá vino a la copa. O sea, esta cuestión de fuerte. Y esa cuestión me agarró a mí, me agarró a ella y a mí. Cuando yo me acuerdo, la tenía abrazada así. Estábamos a la final. Ella me tenía agarrada así. Yo me acuerdo cómo estaba. Pero después perdí los conocimientos. Yo no me di cuenta de nada después. Y cuando me acuerdo, estaba picándole palo a esta mujer. Bestialmente. Claro. Pero yo no quedé nada de embarrado, nada. Y yo como ando así, no quedé embarrado ni una cuestión, porque yo la tenía así y ella la estaba pegando. En el momento cuando se me vino la memoria, ¿sabes? Y ahí miré así, miré para el lado, y qué está pasando, y yo, pero que no sé, parece que la mente se me hizo así de repente, y yo arranqué. ¿Con qué le pegó usted a Macarena? Andaba con un palo, me pasó el palo ella así, y yo llegué y pesqué el palo, le dije así,
Pero yo no... Claro, a lo mejor le pegarían, no sé, pero... Pero de matarlo yo no lo maté. ¿Usted está afirmando que Sandra fue quien dio muerte a estas dos personas? ¿A Macarena y a Camila? Ella fue. Porque yo pienso que si ella destinaba eso, ella tenía que hacer que la mató. Porque a nosotros lo dio trago. Y hasta, a lo mejor, hasta a mí me podían muerto en el momento. ¿Realmente no se acuerda lo que pasó? La memoria mía, como yo era bueno para tomaba, me gustaba el trago. ¿Pero cómo es que tuvo, usted me está diciendo que prácticamente no se acuerda de lo que pasó? No me acuerdo cuando la mató ella, no. Y yo me acuerdo que estaba viva. Usted dice que bebió, que tiene pocos recuerdos de ese momento, sin embargo recuerda perfectamente que está huyendo del lugar. Sí, porque la Sandra, no sé, yo en el momento yo estar ahí, participé, ¿cómo dijeron? Como un... Como... Cómplice. Como cómplice. Nada más que como cómplice. Porque yo estuve ahí. Claro que yo no lo maté, pero yo estuve. ¿Le pegó nomás usted? Estuve yo. Pero yo del hecho yo no la maté. Sí. ¿Pero le pegó también? Sí, también, a lo mejor. Sí, porque en el palo, cuando me di cuenta, yo lo tenía el palo ahí. Y la mujer estaba al lado mío. La cuestión de la borrachera, me metí en este lío. ¿Usted se considera una víctima de Sandra? Eso me está diciendo, ¿no? Ella hizo todos los movimientos. Ahora metió al buen Chollín. Yo no, el buen Chollín no, nunca lo vi. No lo conocía tampoco. Lo vino a conocer aquí en casa. ¿Usted no conocía a Hernán? No, no lo conocía. ¿Lo conocí aquí en la cárcel? Aquí lo conocí. Cuando llegamos a Leo, y lo conocí. Sé que no, cuando lo llegaron los ratos ya con él, ahí lo conocí. Estamos aquí. Y en la cana lo conocimos bien. Y este es el verdadero José Wenchuñil, de 28 años, quien fue condenado como autor intelectual de este doble crimen. Su testimonio no solo nos sorprenderá, sino que también nos hará reflexionar profundamente. Es paradójico, pero él está recluido junto a Pacián Contreras. Y según dicen, aquí se conocieron y se hicieron amigos. ¿En qué momento usted le cuenta a Sandra que tiene una hija con otra mujer? Yo un día le cuento a Sandra que tengo una hija y que la iba a reconocer. Tenía un hijo, weón. Fui yo que se lo contó. ¿Qué sucedió con ella? La reacción de ella fue tremenda. Se llama Camila. Soy un mentiroso. Se puso a llorar y se enojó conmigo. Y recuerdo que en una oportunidad ella me dijo, en la misma hora me dijo, esta mina me la va a pagar. Y de ahí en adelante las reacciones fueron muy terribles. Los celos enfermizos. ¿Usted niega que tuvo participación en este crimen en forma intelectual? No es que niegue. Yo no tenía conocimiento de eso. Hernán, ¿realmente usted ignoraba el plan que tenía Sandra para hacer desaparecer a Macarena y a su hija? Yo estoy diciéndola con todo mi corazón, la verdad. Me da la impresión que una persona en esos términos de ir a volverse loco aquí en la cárcel, ¿no cree usted? Porque lo que usted me está diciendo no tuvo nada que ver en esto. Ni la más mínima. A mí lo que me llama la atención de esta mujer es la tremenda intelectualidad que ella usa y cómo fue reuniendo cada detalle y sacándome mi cosa y usándola en mi contra, ganándose, aprovechándose de mi confianza hacia ella. Eso es lo que más me da la idea, el haber sido traicionado por una mujer que yo confié, la quería, que yo en alguna manera la quise. Pero me doy cuenta de que ella no. Porque el amor no hace daño. El amor que ella sentía fueron celos tremendos después de haber sabido que yo tenía una hija. ¿Qué opina usted
su compañero de cárcel, Pacián. Si yo a Pacián ni siquiera lo conocía. Yo a Pacián lo conocí cuando llegamos a la cárcel. Y hemos establecido una amistad con él. He visto en él una buena persona. Hemos mantenido una amistad. Y he aprendido a quererlo. Aceptarlo como él es. No mirando ya lo pasado. Y creo que él también está muy arrepentido. Nana, que hay muchas cosas que son curiosas. Entre ellas que permanezca tanto tiempo privado de libertad sintiéndose inocente. Por otro lado, haber inscrito a su hija, vale decir, sentirse padre legalmente de ella, en consecuencia que ella ya estaba muerta. Y tercero, haber llegado a la cárcel y compartir prácticamente celda con el autor de ese delito. Yo creo que esa es la pregunta de muchos también. ¿Usted se siente realmente inocente? ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con la jueza y decírselo? Sí, desde el principio, pero no he sido escuchado. Siempre yo estuve demostrando mi inocencia. ¿Pero le ha dado ella algunos segundos para escuchar? No. ¿Nunca? No. Entonces aproveche este momento. Dígaselo. Bueno, yo le diría a la señora magistrada que soy inocente en el hecho de que ella me imputa. Y si hubiera dado el tiempo de una vez haberme escuchado. Pero si no lo pudo hacer antes, que lo pueda hacer hoy. Me merezco una oportunidad. Una oportunidad. Y no digo que me la merezco con esta autoridad, sino por ser inocente. Porque si tuviera un grado de culpabilidad, sería tan hombre y tan sincero en decirlo. Lo primero que le diría a mi familia, ¿saben qué? No quiero que luchen por mí. Yo soy responsable de esto y de esto. Pero yo he tenido la responsabilidad y la sinceridad de decirle a ellos, como se lo digo hoy día a la señora magistrada, de que soy inocente. Y por eso mi familia me está apoyando mucho. Yo he visto el apoyo de ellos, el sacrificio de ellos con ellos. Y eso es lo que me da ánimo y aliento. De ver que no estoy solo. En la actualidad, Pacián Contreras, José Huenchuñir y Sandra Necuñir fueron condenados en primera instancia a 40 años de cárcel. El dolor causado a la familia cobró su última víctima hace solo un mes, ya que en agosto reciente falleció la abuela de Camila.